profesional en 2019 y gané la tarjeta en el 2020 del Ladies European Tour. Y bueno, y este año estoy jugando completo el Ladies European Tour y todas las semanas casi hay torneo y esta semana estamos en Londres. Ya viajas para Tokio y ya te vas preparando. ¿Cómo es la preparación de un atleta de alta competencia, como en el caso tuyo, digo, para un evento que es el evento más importante del deporte mundial, ¿no? Sí, de alguna forma quiero que mi juego esté a punto para esa semana, pero nada, creo que la competencia y seguir compitiendo y metiendo rondas y practicando, digamos, jugando, es la mejor forma para prepararme y la única forma de hacerlo es acá y en el tour, así que creo que es mi forma de prepararme, jugar torneos, seguir entrenando después de las rondas. Y nada, prepararme la mejor manera para encararlo mentalmente y con el juego también. Digo, ¿tuviste posibilidad de cranearlo, digo, esta participación tan trascendente para el deporte nacional, para el deporte de Pilar, digo, y para vos en particular, ¿no? Porque ya hace un buen tiempo que estás dando vueltas por el mundo, en este caso, con un deporte tan, pero tan competitivo y que al mismo tiempo es tan mental, ¿no, Maggie? Sí, de alguna forma yo el día que me entero que entro, a ver, yo por mis cuentas sabía que tenía muchas chances de entrar, pero el día que me entero, mi teléfono explotó y yo el día siguiente tenía que jugar. Entonces, nada, puse, no solo a mi familia, digamos, respondía, pero nada, estaba muy emocionada, pero al mismo tiempo tenía que mantener la calma porque al día siguiente tenía que jugar. Me fue bien y lo supe, digamos, controlar de alguna manera. Y eso fue recién la semana pasada y esta ya estoy jugando de vuelta y la que viene tengo que jugar de vuelta. Entonces, de alguna forma, al no estar en Argentina y no poder como relajarme y pensar en lo que significa poder ir a los Juegos Olímpicos, es como que de alguna manera no lo dimensionamos. Con mi hermano, que es Mikai, que es el que me acompaña acá y está siempre conmigo, decimos que hasta no tener, no sé, la ropa o hasta no viajar a Tokio o ver a los otros atletas o toda esa parte, o tener la bolsa que dice Argentina, tener toda esa parte, creo que no lo vamos a dimensionar el logro y lo que es ir a jugar un Juego Olímpico. No, no me No, entra en la cabeza. posible todo el esfuerzo necesario para poder participar porque es uno de los recuerdos más importantes para un atleta, ¿no? Convivir con otros deportistas, con otras culturas al mismo tiempo y representar a tu país en la cita de honor. Sí, la verdad, yo le decía, para mí no es que no fue un sueño, sí, obvio, quiero jugar en los Juegos Olímpicos, pero desde chiquita nunca vi el golf en los Juegos Olímpicos, entonces no sabía ni que era posible, digamos. Después, cuando se metió el golf en Río, dije, ah, mirá, capaz me gustaría poder entrar en los próximos Juegos, yo era amateur, pero de alguna forma siempre lo vi por televisión y dije, wow, lo que es los Juegos Olímpicos, pero estaba allá arriba y nunca imaginé que el golf me iba a llevar a participar y ser parte de eso. No, y viste que los argentinos somos muy pasionales y cada vez que hay una competencia deportiva, quizás esto es un fenómeno sociológico, ¿no? Que habrá Lo que somos analizar. todos. Claro, viste, y que está la bandera nacional y es como que todos vamos detrás de ese atleta, no para cargarte en este caso de expectativas, ni mucho menos, Maggie, pero somos así. Hay un atleta, hay un argentino compitiendo y más en un juego olímpico, estamos todos pendientes, esto está claro, ¿no? Sí, totalmente. Maggie, ¿cuánto hace ya que estás dando vueltas por el mundo? Porque sé, digo, que primero hiciste toda una carrera antes de tomar la decisión de pasar al profesionalismo. ¿Qué cambió de aquella chica que jugaba en Lagartos? ¿Cuánta evolución, digo, cuánto cambio hubo, cuánta metamorfosis seguramente en el medio? Bueno, cuando yo era chica, en realidad yo siempre digo que no me gustaba mucho el golf. Mis padres me hicieron hacer todos los deportes y a mí me gustaba mucho el hockey. Tenía primas que juegan al hockey. ¿En serio Y jugás? Okay. sí, ahí está, representé a Argentina por el hockey. Me fui a Sudáfrica. Sí, pero después a los 13,
No sé, jugué un torneo de golf y me fue razonablemente bien, se ve que era habilidosa y un profesor me invitó a entrenar con ellos en la Asociación Argentina de Golf y ahí Claro. arranqué, pero no tenía ni handicap ni nada, o sea, yo Claro. jugaba al hockey. Sí, sí, Y sí. bueno, y empecé a ir Maggie, ¿dónde jugabas al hockey? en ¿En San qué club? Cárdenas, Santa Cata. Mirá vos, seguramente las te están viendo y mirá, Maggie, ¿dónde está? Sí, jugaba mucho con Poi Tocalino, que ahora está en Las Leonas. Bueno, y me contabas este del paso al golf. Y bueno, y ahí a los 13 empecé, nada, saqué handicap y empecé a jugar, mejoré bastante rápido. A los 16 gané mi primer campeonato argentino. Y bueno, y después jugué tres mundiales, jugué cuatro o cinco Copa Andes, ganamos Copa Andes en 2017. Después 18, me fui ya a estudiar a Estados Unidos y ahí estudié 4 años con el golf y en años parece poco, como que se dio todo muy rápido, pero bueno, nada, iban pasando las cosas y tomé la decisión de irme y estuve 4 años, también me fue bien en la universidad, jugué bien. También me fui abriendo mucho con todos los otros, con las jugadoras, había muchas jugadoras internacionales, me fui siendo amiga, aprender a ser independiente, estar en otro país, moverte, bueno, toda esa parte. Y creo que eso fue lo que me dio como la ayuda a decidir hacerme profesional. Yo al principio, como te digo, yo no me gustaba tanto el golf, entonces no es que a los 13 yo pensaba hacerme profesional de golf, no, ni cerca. Claro. Pero nada, creo que a mí siempre me gusta el desafío, como qué viene después y qué podemos hacer y cómo podemos llegar. Y es como lo mismo que el objetivo de los Juegos Olímpicos, yo me lo puse y empecé a hacer cuentas y dije, si juego esto y sumo acá y me voy en acá y si mejoro esto, hice toda esa parte y de alguna forma me puedo decir que llegué y los voy a jugar. Pero es lo mismo que todas las otras cosas. Yo cuando me hago profesional en el 2019, yo no tengo ningún tour para jugar, no tengo tarjetas en ningún lado. Y dije, bueno, voy a pedir unas invitaciones en Europa, las cuales me las dieron. Me fui hasta Suecia a jugar un torneo para que me den la invitación a la siguiente semana en España y bueno, todas cosas así. Pero bueno, me sirvió y ahí agarré tarjeta en el tour de abajo del European Tour. De ahí terminé muy bien en el año. Me gané tarjeta para poder seguir jugando. Y después jugué la Q School y salí segunda. Y nada, y ahí segunda, top 5, ganan tarjeta completa y bueno, y así de rápido fue. Thank you.